Secretos del océano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en una charleta más, como sabéis. Estamos haciendo charletas. ¡Ay! Ahora, los martes y los jueves a las 7 en directo. Y os recordamos, para la gente que nos está preguntando, ¿vale?, que sepáis que las estamos colgando todas en el canal de YouTube de Tantac. Así que si alguien se ha perdido alguna charleta, entréis en YouTube en Tantac y ahí las tenéis. Y aprovechamos también para recordar a la gente que se está uniendo nueva a esta nueva aventura, que, bueno, Tantac somos una ONG pequeñita de acción nacional y, bueno, que hemos tiene pocos meses de vida, porque aunque llevamos muchos años trabajando en diferentes proyectos como entidad, pues estamos empezando hace unos meses. Así que nada, hoy tenemos el placer de charlar con Enrique Talledo, que veo que se ha conectado, así que le vamos a conectar. A ver. A ver, que no le encuentro. Es que sois un montón hoy. ¡Qué gusto! Ahora, ya está conectando. Conectando. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy buena. Pues muy bien. Aquí, bueno, con ganas de estar con todos vosotros. Eso, nosotros encantados. Vamos a empezar así, por si hay alguien que anda despistadillo y no sabe muy bien quién eres o a qué te dedicas, una pequeña presentación para poner en contexto y, bueno, para dejar claro que para nosotros es un orgullo que te hayas querido apuntar a esta aventura virtual. O sea, que muchas gracias, Quique. Nada, gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena también por la labor que estáis llevando a cabo. Bueno, ahí lo intentamos, por lo menos. Pues, bueno, eso, tienes una trayectoria larguísima a nivel nacional e internacional, y de hecho hoy va a quedar claro que seguro que nos quedan cosas para hablar, porque podríamos estar miles de horas, porque has buceado, bueno, en lugares tan especiales como la Antártida, sur de Australia, isla de Vancouver, pero en los 5 continentes, en 27 expediciones oceanográficas con la Fundación Oceana. Has hecho también numerosas publicaciones en National Geographic, The Guardian, Lonely Planet, trabajando también en proyectos para la Unión Europea, para el Instituto Español de Oceanografía, la Fundación Biodiversidad. Además, bueno, actualmente diriges el proyecto de Secretos del Océano, que es un proyecto de educación ambiental del que hablaremos. Autor del libro de Cantabria bajo el mar, que este lo tenemos aquí, ¿eh? Ya. Por si hay alguien que quiere buscarlo, el libro ¿no?, donde has descrito, bueno, las especies con las que has crecido y, sí, sí. Y además eso, un centenar de premios, 2 veces campeón de España de caza subacuática a pulmón, subcampeón del mundo por países, finalista también de los premios Wildlife Photographer of the Year, etcétera, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias. Vamos a intentar dar respuesta a las preguntas que nos habéis enviado. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Se agradece un montón. Y eso, vamos a empezar ahí a ver, intentar hablar un poquito de todo. Lo vamos a intentar, por lo menos. Que no son pocas, madre que no mía. Son pocas, sí, sí, sí. Empezamos fuerte, pero bueno. Había algunas que hacían referencia un poco a tu persona, ¿no? De hecho, nos preguntaban también... bueno, preguntaban a ver si eras de Escocia, a ver si vivías en Escocia o en Gales, a ver cómo habías empezado a bucear. Entonces, cuéntanos un poco, ¿de dónde eres, dónde estás y cómo empezaste con el buceo? Bueno, pues actualmente, bueno, soy de Castro Urdiales, en el norte de España,
y llevo to prácticamente toda la vida aquí, ¿no? Y desde pequeñito, pues siempre he tenido mucho contacto con el mar. Bueno, Sin es que embargo, pues Cantabria para bueno, eso es un hasta... paraíso, para estar en contacto con el Sí, mar. efectivamente. A 100 metros y estás en el agua, ¿no? Sí. Entonces siempre desde pequeño pues tienes mucho contacto con el mar. Pero no fue prácticamente hasta que empecé a ver pues, pues lo mismo que le sucedió a muchos, ¿no? La serie de Mundo Submarino de Jacques Cousteau o La Última Frontera de John Stoneman, cuando te enganchas y ves ahí, pues madre mía, la maravilla que ¿Qué tiene que ser hay? sumergirse ahí en el mar, ¿no? Y bueno, pues poco a poco lo que fue convirtiéndose en una pasión, al final fue pues convirtiéndose en un trabajo y con el que se disfruta un montón, ¿no? Sí, vamos, de eso no hay duda, porque en cualquier vídeo donde, ¿no? En algún cachito que se te ve o tal, bueno, transmites una pasión increíble, o sea, que de esto no hay duda. Bueno, lo importante siempre es pasarlo bien y disfrutar, haga lo que se haga. Y sobre todo, pues eso, como consejo, desde mi más humilde opinión, el tratar de, pues eso, de hacer lo que más feliz te hace, ¿no? Y a veces no, es imposible, ¿no? Pero en la medida de lo posible, siempre luchar por aquello que te gusta y poner todo de tu parte, creer en ti y tirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que es bastante importante a nivel personal eso, Sí, la verdad es en que cada uno de sí. nosotros. Y ahora, ¿no? Las charlas también surgieron un poco por esto, por esta situación que estamos viviendo, que igual, bueno, le sirve también a gente, ¿no? Para replantearse un poco igual, ¿no? ¿Qué está Sí. haciendo o qué puede hacer también por el planeta? O bueno, así que sí, totalmente de Exacto, acuerdo con lo que incluso dices. a nivel global, ya no solo a nivel personal, sino a nivel de planeta, es increíble. No sé, me viene a la mente que hace 2 años, por ejemplo, pues la palabra más utilizada pues pudo ser cambio climático, ¿no? El año pasado, la palabra microplásticos, Sí, este año probablemente sea coronavirus, ¿no? sí, sí, ¿Qué va a sí. ser lo próximo? La verdad es que estamos llegando a un punto de inflexión que tenemos que tomar medidas pues un poco más severas, ¿no? Sí, sin duda. Y de eso también hablaremos, ¿no? Un poco de medio ambiente. Pero bueno, haciendo referencia a tus comienzos, eso, empezaste, ¿no? A bucear, después empezaste ya a documentar, fotografiar, hacer vídeos. Sí, la verdad es que tuve, bueno, toda mi infancia ha sido competición tras competición, primero en ciclismo, luego en triatlones, en mountain bike, ya luego di el paso pues a meterme en el mundo del mar, también ahí seguí compitiendo pues, en las dos modalidades de fotografía con botella y a pulmón y sí que estuve pues alrededor de 15 años recorriendo un montón de sitios pues compitiendo. Lo cual, aparte de que viene bien a nivel físico, pues adquieres unos conocimientos bastante amplios, ¿no? Pues tanto de los ecosistemas, de las especies, de los lugares, en fin, te enriqueces en ese mundo bastante, ¿no? Y a partir de ahí, pues también pues intervine con bastantes exposiciones de fotografía, con la edición del libro de Cantabria bajo el mar. ¿Qué es Participé, siempre se quedan atrás algunos proyectos, sí. Algunos proyectos que bueno, que se quedan atrás. También estuve involucrado en una enciclopedia marina, trabajando intensamente durante 2 años. Y precisamente la anterior crisis en 2008-2010 pues hizo que la editorial con la que lo estaba haciendo pues quebró y que no saliera adelante, ¿no? Claro, es Pero que bueno, pues siempre, siempre. ¿no? Hablamos de los proyectos que salen, pero para que salgan algunos, hay muchos que se quedan por el camino, sin duda. Eso es. Sin duda. Eso es. Pero bueno. Y haciendo un poco, bueno, eso, hablando ya de la fotografía, tal, una de las preguntas que nos enviaba Hugo es que a ver qué modelo de cámara usas, qué ópticas. También nos preguntaba Andrés que a ver cómo transportas el equipo. O sea que esto veo que ha suscitado Bueno, bastante interés, pues tengo aquí, si me obviamente. permitís, tengo aquí en el... Un poquito ¡Voilà! espacio, pero bueno. Pues esta es una de los equipos que suelo llevar. Es una cámara compacta que va en una carcasa de aluminio. La verdad que es poquita cosa, si os fijáis. La En este cámara no caso es la nada. RX100. Y bueno, pues utilizo lo mismo focos que flashes en función de si es fotografía o vídeo
lo que voy a hacer, lo compagino también con una GoPro, la 7 Black. Y lo bueno de esto es que tiene pues bastante versatilidad, que en el agua lo mismo pues se puede grabar algo grande, un paisaje amplio, por ejemplo, con esta lente. Y tiene pues el sistema de lentes intercambiables de Globe Dive, en los que se puede pasar de en un momento de grabar, yo qué sé, pues una ballena, por ejemplo, a pasar a grabar con esta otra lente que pues un nudibranquio pequeñito, ¿no? Sí. Y bueno, pues este es uno de los equipos. Los focos pues son de 10.000 lúmenes, que es totalmente necesario debajo del agua el poder iluminar bien. Y bueno, entre ello pues tengo también otra cámara de fotografía con otra carcasa de aluminio, que esta es un poquitín más específica para foto. En el otro equipo pues suelo utilizar más la de vídeo. Y bueno, pues también lleva un par de flashes y bueno, es un sistema bastante con el que estoy bastante a gusto. Sí, Y bueno, todo luego el por ahí aparataje. Tengo también otro. Está aquí la gente alucinando. Un tercer equipo. Si alguno tiene alguna curiosidad, pues me puede contactar luego y tranquilamente pues le puedo explicar un poquillo lo que utilizo, las dudas que se tengan. Sí, Y esta sí. es la cámara, la D7000 de Nikon. Y también pues utilizo diferentes objetivos. En este caso aquí tengo un 10-17 milímetros. Para macro suelo utilizar el 60 milímetros con la lente duplicadora. Y bueno, un poquito ese es el material. Tengo ahí otra carcasa, pero bueno, tampoco es con la... Mira, está comentando Elena, para los que no sepáis, Elena sí. Álvarez, que hablamos con ella también, tuvimos el gusto de que se apuntara a estas charletas, y la tenéis en YouTube, que trabaja en Oceana, dice, siempre se queda con el camarote grande para guardar todo eso. Sí, en ese aspecto la verdad que tengo suerte. Sí. Tengo suerte, sí. Y un poco pues para viajar con todo ello, la verdad es que llevo años utilizando el mismo recurso, ¿no? No sé si está bien que lo diga aquí, si hay alguna compañía aérea por ahí. Pero bueno, sí, es que suelo llevar pues en mano todo el material delicado, ¿no? Desde pues, las carcasas, los focos, los flashes, el ordenador. Y todo esto lo meto en una maleta pequeñita que da el tamaño para llevarlo de mano. Y pequeñita, en una dice, después de ver todo esto. Fotografía. Sí, bueno. Y bueno, pues un poco haciendo apaños para que a la hora de facturar pues no se vea tanto peso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, increíble. Y bueno, ya de una vez. A la hora que se va a montar al avión normalmente ya no se va a ver problema. Ya está todo listo. Pues sí. Una cosa que bueno, que no, que de las tantas y miles de horas que hemos hablado, que ojalá pudiéramos resumir, pero bueno, en eso estamos intentándolo. Una cosa que me ha fascinado era que me has dicho que querías contar una cosa que te marcó mucho cuando empezaste a fotografiar. Una experiencia sí, que tuviste, ¿no?, con los caballitos de mar. sí, la verdad es que es algo de lo que no me siento nada orgulloso. Es un ejemplo de lo que no Enrique, se debe que de hacer. Una cosa que me parece, o sea, he alucinado con dos cosas. Una, que me parece admirable que hayas, ¿no?, aprendido del error, o que digas eso, que es algo que te arrepientes. Y dos, que no lo dejes en el baúl, sino que quieras compartirlo con todo el mundo que está aquí escuchándonos. Con lo cual, eso ya me parece que dice muchísimo de ti, de tu humildad. Bueno, si puede servir de ejemplo para que otra persona no lleve a cabo ese tipo de cosas, pues mejor, ¿no? Cuéntanos, y bueno, a ver, pues un ¿cómo poco fue? Es, sí, aquí en Cantabria la verdad que cuando está mala la mar, pues hay la segunda opción, digamos, que es entrar en zonas de rías que no influye tanto el oleaje, y ahí pues sí que se puede bucear en sitio más tranquilito, pero siempre en el momento de repunte de marea, ¿no? Cuando ni sube ni baja la mar. Hay una hora y pico así en la que se puede estar ahí. Y tiene unos ecosistemas bastante chulos, es muy poquita profundidad, con cantidad de ostras. Y bueno, pues uno de los días hace un montón de años cuando empezaba, mientras iba por ahí con las gafas y el tubo, de repente pues encontré un caballito de mar, no sabía que había allí. Y bueno, seguí un poquito más adelante y resulta que anda, me encuentro otro, el segundo. Ese día encontré como, no sé si fueron tres o cuatro caballitos de mar. Y bueno, se me ocurrió
la brillante idea de coger uno de los caballitos y tenía un recipiente ahí en el coche cerca y lo llevé a casa. Lo llevé a casa y bueno, llegué a casa y resulta que me paré a pensar un poquito, digo, pues es que no sé ni lo que comen, ni yo creo que mañana pues voy y lo suelto en el mismo sitio donde lo encontré. Me fui a dormir y a la mañana siguiente enciendo la luz. Resulta que me encuentro la pecera llena de crías de caballito de mar que había parido por la noche. Digo, madre mía, la que he liado. Y Sí, bueno, ya sí. entonces con más motivo, pues cogí todo y dije, me va a terminar muriendo. Y volví al mismo sitio con mucho cuidado, cogí la pecera y soltando poco a poco las crías. Y en eso que veo que empiezan a venir los gobios, que son unos peces pequeñitos que hay por aquí, y se empiezan a comer a las crías de los caballitos. Digo, madre mía. Bueno, que eso ya ocurre, ¿eh? De manera natural. O sea, igual te sentiste un poco más culpable Sí, por ello, pero pero eso bueno. podía haber ocurrido si hubiese desovado. Normalmente hubieran nacido las crías, o Sí, sea. directamente. Probablemente lo suelen hacer cuando más corriente hay, más se dispersan las crías, ¿no? O de noche. Y bueno, pues eso la verdad es que me marcó un poquito, ¿no? A partir de ahí, pues fue como un punto de inflexión y pensé que con más fuerza pues debía de luchar por dedicarme a lo que hago, ¿no? Sí. Esto, mira, me ha recordado, y no sé si has visto el documental de The Cove, La Cala, creo Sí, que es, sí, sí. ¿no? Que es el claro ejemplo también del, ¿no? El chico que estaba haciendo la serie de Flipper, que después, ¿no? Flipper fallece y se da cuenta de, ostras, ¿qué estoy haciendo? Y ahora es uno de los mayores activistas en pro de y defensa de los delfines, ¿no? Con lo cual, bueno, demuestra que los humanos cometemos errores. Y que es de sabio rectificar. O sea que muchísimas gracias por haber querido compartir esta experiencia, que no todo el mundo lo hubiera hecho. Bueno, O sea que nada. sí. Empezamos A por ahí. vosotros por estar ahí. Bueno. Y entonces, bueno, eso, empiezas a documentar, empiezas a hacer un montón de expediciones. Y eso, ahora en la actualidad, ¿no? Tienes bastantes diferentes proyectos. Entonces vamos a intentar hablar un poco de todos. Un poco. Bueno, pues sí, sí, periódicamente pues suelo colaborar con la empresa Crusoe Tresur, que es de un amiguete, Borja Zaracho, que hace cosa de unos 10 años se le ocurrió la brillante idea de montar una bodega submarina, de Sí, meter además ahí viña. Sí. al lado del pueblo donde viven mis padres y mi hermana, vamos, al lado de Urduliz, en Plentzia, Sí, sí, Plentzia sí. Gorliz. Y bueno, pues estuvieron durante 2 años estudiando la evolución de todas las bebidas, cómo iban evolucionando, ¿no? Con catas con reconocidos enólogos De hecho, y luego ya sacaron. tenemos algunas fotos, las voy a ir poniendo mientras tú cuentas para que la Bien. gente se haga la idea, ¿vale? Bien, bien. Y bueno, pues sí, ahí se puede ver por las botellas dónde van ubicadas y se sumergen en un fondo a unos 20 metros o así de profundidad. Y bueno, pues en mi caso, pues voy periódicamente a documentar, ¿no? Pero no a documentar el vino en sí, sino el arrecife artificial que se ha creado en torno a ello. Y bueno, pues ahí se puede ver cómo al principio lo van colonizando pequeñas algas, hidrozoos, gusanos, y poco a poco va generando más vida, se va creando un ecosistema. Ahí pues podemos ver también algunas cnidarios, actinias. Y ahí se ve un poquito pues un ecosistema más completo, ¿no? Y a día de hoy pues da gusto verlo porque hay cantidad de especies que están viviendo en torno a lo que es la bodega. Incluso algunos pescadores siempre dan la enhorabuena porque se ve más pescados que se Así es, o hacen, sea que al ¿no? final, ¿no? El arrecife artificial está creando, Sí, 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 sí. unas nuevas colonias. Y luego, Interesante. pues lo que es la empresa, pues colabora con diferentes universidades, incluso luego, pues también el 10% de los beneficios los dedica a investigar los efectos del cambio climático, inventario de especies. Sí, de hecho, La bueno, verdad que aquí es un. vemos, ¿no? Con la botella también va un librito, ¿no? Explicando además Sí. allí en Gorliz y Plencia, ¿no? Hay también un container con un panel muy chulo Sí. donde explica, ¿no? El arrecife artificial, o sea, lo que está creando, ¿no? Que haya esas botellas, el ecosistema. Sí. Exacto, sí, la verdad es que es increíble el ver todo el proceso que lleva
Y a día de hoy, pues están exportando a China, a Rusia, a Estados Unidos y por ahí. Sí, es un proyecto muy La verdad que innovador, es la un verdad. proyecto muy bonito. Sí. Qué bueno. Sí, muy curioso, Merece la la verdad, pena. porque eso, en pocos sitios se hace, ¿no? Entonces, sí, llama mucho la Sí, yo creo atención, la verdad. que estos fueron pioneros en ello. Si queréis echar un vistacillo, me parece que es underwaterwine la página web, underwaterwine.com. Sí, que estaban preguntando aquí, ¿cuál es la marca de ese vino? No se aprecia bien la foto. Es Clouzot Trésor, ¿no? Eso Sí, es. eso es. De todas maneras, mira, aprovecho para recordar una cosa importante, ¿vale? Como vamos a hablar de bastantes cosas, que sepáis que cuando subimos las charlas a YouTube, ¿vale? En los comentarios de las charlas siempre ponemos los links, ¿vale? De los diferentes proyectos a los que hemos hecho referencia, etcétera. O sea, que si hay algo que no os da tiempo a apuntar o lo que sea, o sea, tranquilos, disfrutadlo, que luego tendréis ahí la chuleta para acceder. Eso está bien. Vale. Y eso, otro de los proyectos es el de Natura Visia. Sí, también, la verdad es que es un proyecto que recomiendo también que echéis un vistacillo. Es un documental y una serie que saldrá, yo creo que lo que es el documental, por lo que me han comentado, saldrá probablemente en octubre en cines y viene un poco pues a dar a la luz pues las especies salvajes que se pueden ver en la zona de Euskadi, ¿no? Tanto Eso en es, o tierra sea, como en el Natura mar. Visia, ¿no? En euskera significa naturaleza viva, naturaleza salvaje. Eso es. Y bueno, los que lo llevan a cabo pues son Alex Gutiérrez y Leseya Larrañaga, que llevan la productora de Avis Producciones. Y hace poquito hubo una presentación en Bilbao, en el Festival Mendi. Sí, Y en un el poco mi Mendifil. labor, eso es, mi Festivalazo labor es también, un por cierto. poco, sí. Pues documentar por las especies marinas, ¿no? Y aparte de las especies costeras, que contar historias de cómo se reproducen algunos animales, como por ejemplo me viene a la mente ahora hacen el nido algunas especies de peces, siempre lo asimilamos a las aves, ¿no? Y hay peces que construyen un nido para que las hembras pongan ahí los huevos y salga una nueva generación. Pero aparte de eso, pues con ellos estoy cumpliendo un sueño fantástico que es el documentar pues especies más grandes en Que es medio por el que del uno de océano. los tantos por los que me muero de envidia, ¿eh? Es decir, Sí. Y bueno, documentar pues tengo cetáceos, ¿no? la oportunidad, gracias al Ministerio también de Transición Ecológica por el permiso para ello. Y gracias también a Gorka Ocio, el director de verballenas.com, que he estado pues, saliendo con ellos prácticamente durante 2 años, todas las semanas, a grabar pues eso, desde una cantidad increíble de animales que no se piensan ni que pueden estar por aquí, ¿no? Calderones, cetáceos, delfines, cachalotes incluso. No sé, hay imágenes, una pena que no podamos enseñaros ahora, Bueno, pero pero la verdad es porque que llegará. O sea, esto es porque se sí. está editando y todo el documental, pero que la gente sepa que si están interesados llegará el momento de poder verlo. Y bueno, Sí, algunas sí, imágenes sí. tenemos, ¿eh? Ajá. Pero sí, esto me parece muy interesante porque siempre decimos, ¿no? Que hay mucha gente que desconoce que ni siquiera hay delfines en el mar Cantábrico, ¿no? Entonces, bueno, que vean que también hay bastante más. Sí. Bueno, y se ve, por ejemplo, un rorcual común que de vez en cuando pues andan por aquí cerquita, ¿no? Esta imagen con Y el sí que dron hay, yo qué es sé. increíble. Sí, Increíble. hay, yo qué sé, un 90% de las veces o más, pues se pueden ver delfines, paracicios, por ejemplo, perdón, ¿eh? Nada. Mira, ahí se ve con el soplido. Eso es, sí. Mira, Y ha Anso habido pone ojitos de momentos corazón. mágicos. Que Anso también estuvimos hablando con él de cetáceos. Hola, Anso, ¿qué tal? Pues sí, no, es fantástico el tener la oportunidad de nada, saliendo a 10 millas hacia afuera, pues la oportunidad de ver todo este tipo de especies, ¿no? Bueno, esta Y es la bueno, pues fue la presentación, ¿no? En presentación el Mendifilm. que uno de los presentadores es Alberto Iñurrategui, el famoso Sí, montañero aquí. vasco, y la Mira, verdad es así se que escribe. recomiendo que. Bueno, luego lo veréis, pero. Eso es. Y aquí Y nada, sale, desde ¿no? aquí Iñurrategui. darles las gracias a todos ellos por la oportunidad de poder colaborar en este gran proyecto también. Sí, esto.
Este era uno de tus sueños cuando eras pequeño. Pensabas en a ver si llegabas a Pues fíjate. documentar, ¿no? Cetáceos en casa. Es que. Ya, fíjate que siempre lo he pensado, pero bueno, y he tenido la oportunidad en algunos mares más lejanos, ¿no? Pero no aquí cerca, pues yo qué sé, en el caso de los cachalotes, por ejemplo, estar uno de los días con tres cachalotes. Hubo un momento en el que estaba grabando a uno y por detrás justo tenía otro que ni le había visto. Y son momentos, la verdad es que mágicos. El tener así frente a frente a un animal de estos es una satisfacción terrible, la verdad. Luego te pasarás una semana sin poder dormir, ¿no? Yo por lo menos lo haría. ¿De qué ha sido un sueño o ha sido real? ¿Qué pasada? Sí. Pero bueno, esto es a base de, pues eso, lo que decía, de ir y muchas veces, ¿no? Y siempre hay algún día especial. También hay alguna historia, no sé si puedo contar, pero también flipante entre los tifios. La verdad es que a ver si tenéis la oportunidad de ir a verlo cuando salga, que va a ser un éxito, la verdad. Sí, lo de los cifios promete, la verdad. Lo dejamos ahí como entradilla para que entren ganas de ir a ver el documental. Porque los cifios, bueno, hay gente que quizás no lo sepa, son unos cetáceos muy desconocidos para la gente. Hay varias especies, pero eso, la gente los desconoce. O sea que, bueno, si queréis conocerlos y además descubrir eso, un comportamiento increíble, pues con más razón para ir a ver el documental. De Pues hecho, sí, recomendable. en la página web, que eso pondremos el link, ahí sí que podéis ver el tráiler, ¿eh? Que ya, bueno, impresionante. Pero bueno. Y eso, otro de los proyectos. Bueno, es que hay muchos, ¿eh? Vamos a intentar eso, hablar de cada uno un poquito para ver así si podemos abarcar más. Pero Fundación Océana, ¿cuántas expediciones has hecho con Fundación Océana? Pues sí, alrededor de poco más de 25 lugares, 25. ¿no? La Sí, verdad es sí, sí. que gracias a ellos, pues sí, hemos tenido la oportunidad de recorrer pues, prácticamente casi todas las costas de Europa y la verdad que es un trabajo encomiable el que llevan a cabo desde la fundación. Pues prácticamente todos los años hay expediciones a diferentes sitios, el mar Báltico, el mar del Norte, el Mediterráneo, el Cantábrico, en Canarias, se ha hecho en el Golfo de México incluso. Y bueno, pues una fundación a nivel internacional que se dedica un poco a eso, ¿no? A proteger y preservar los océanos. Y para ello, pues, Bueno, de la más, no, pues yo bueno. diría que la más importante a nivel mundial, en concreto sobre los mares y océanos, sin duda. Ajá. Y bueno, llevan una labor de que yo alucino. Después de cada expedición, de hecho, mira, tengo por aquí, he querido coger, a ver si podéis ver, los informes que se sacan después de cada expedición. ¡Hola! Pues ¡Qué aquí se pueden organizado! Me ver encanta, todo preparadito ahí para que se algunos de vea, ¿eh? ellos, ¿no? Y estos, la verdad es que son solo unos pocos de todos los informes que van sacando. Y esto, pues bueno, ayuda un poco a tomar medidas luego los gobiernos de crear áreas marinas protegidas, ¿no? Tan necesarias a nivel de actual, ¿no? Y además obligatorias, ¿no? La normativa que marca que al menos un 10% de la superficie tiene que tener alguna figura de protección por parte de cada país y en ello se está trabajando. Sí, sin duda, porque hay muchísimo por explorar, por conocer y qué decir de proteger. O sea, muchísimo, muchísimo que hacer. O sea, que hacen una labor increíble. Y relacionado con las expediciones, bueno, dentro de las muchas que has hecho. Nos preguntaban a ver cuál es, o por lo menos una, de las que más te ha marcado, ya sea para bien o para mal. Bueno, no sabría decirte Todas estas tampoco muy preguntas bien. siempre me parecen, para la gente que tenéis, ¿no?, tanta experiencia, me parece dificilísimo, ¿no?, elegir. Es que más que expediciones, a mí en O mi caso me vienen momentos. momentos, ¿no? De decir, bueno, de esta me quedo con esto, de esta otra con esto otro. Y sí que, bueno, pues hay por ejemplo, la de Canarias, que fue una expedición fantástica de descubrir cantidad de especies de tiburones a profundidad con el robot submarino. Sí que hubo un momento en el que, bueno, tuvimos la oportunidad de ver un banco de peces. Es la primera vez que veía ese pez, que son los tamboriles oceánicos. Lo Y tenemos. es una especie que es rara de ver, ¿no? No, no es muy, muy frecuente.
Y el hecho de ver, en lugar de ver un ejemplar, por ejemplo, pues ver todo un grupo de ellos y ver además que están en un momento mágico de desove en la que todos están ahí. Para mí Al eso fue tope. uno de los momentos más interesantes, ¿no? Dentro de una expedición no importante de cara igual a nivel científico, Mira, lo voy a poner para que la pero gente sí que no mucho. sepa se haga la idea. De hecho, un poquito para aquí, para que se Sí, vea, ¿no? bueno. Todo esto, el desove. Ajá. Eso es. Si estábamos pues en la expedición y hubo un centro de buceo que me perdone porque no recuerdo qué centro de buceo fue ahí en la Isla del Hierro y nos avisó de que habían visto un montón de peces juntos y bueno, llegar allí a la zona y ver esto que Cientos, fue ¿eh? impresionante, Qué ¿no? pasada. Estos son peces de la familia de los peces globo. Hace unos pocos años salió bastantes noticias en los medios de un pez tóxico que había que tener cuidado con él y tal, pues son estos. Sí, ahí se Y ve, es ¿no? Los un. escenas donde va un poquito más lento se ve la morfología, ¿no? Ese. Son especies pues claramente de carácter oceánico, ¿no? Se acercan a la costa probablemente solo para desovar. Y bueno, su nombre científico es Lagocephalus. Y sí que a pesar de ser una especie que tiene una distribución bastante amplia por todos los mares templados y fríos del planeta, es relativamente difícil el verle. Sí, es que no, lo increíble del mar es pensar eso. Estoy en este sitio, en este preciso momento que está ocurriendo toda esta magia, ¿no? Eso es Sí. increíble. Por ejemplo, en Noruega me acuerdo también el hecho de encontrarnos con medusas, que son la medusa melena de león gigante, y Que tampoco bueno, me me esperaba parece encontrar algo buenísimo el ahí. nombre. Vamos, más claro, mira, para que sepáis de lo que estamos hablando. Sí, eso es. Y son especies que, bueno, pueden tener un diámetro de los filamentos de más de 30 metros y lo que es la medusa en sí, como de un metro de diámetro, ¿no? Jordi, compañero. Y la verdad es que fue fascinante esos momentos. También increíble ver cómo, por ejemplo, crías de bacalaos pueden vivir entre los filamentos de las medusas, ¿no? Qué También fue una pasada. expedición también increíble. Sí, para grabar Con esto unos. ibais bien abrigados. Bueno, también porque era Noruega, pero si no, ¿no? Con medusas, para grabarlo, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal la Sí, experiencia? hubo un Decías, voy a año ver que. si algún tentáculo o no, porque son largos. Sí, es difícil acercarse. Recuerdo aquí en el Cantábrico también me di una vez con uno, estando con ver ballenas, con una medusa, y era casi que era complicadísimo el poder acercarse por la cantidad de filamentos de tentáculos que tenían. Y hay que andar con Sí, cuidado, claro. sí. Bueno, pero hay un poquito de riesgo también está bien, ¿no? Para hacer así un poquito más amena la inmersión. Pues fíjate que en cuanto a riesgo casi he tenido más problema con animales terrestres que con animales marinos. Así, ¿eh? Por ejemplo, me ocurrió una vez estando en Utila, en las islas de la Bahía en Honduras, una noche que, bueno, terminamos de bucear, voy a la cama, me levanto a hacer pipí y no encendí la luz. Pero cuando estoy así en el borde ya para hacer pipí, resulta que noto algo así en el pie, enciendo la luz. Y resulta que había pisado un escorpión. Digo, madre mía. ¡Hola! Y le maté, incluso al pisarle le quedó muerto. Y no me picó. ¡Qué fuerte! Y luego me pasó también en la Baja California, en Cabo Pulmo, ahí en casa de un amigo de Thierry. También íbamos a bucear y todos los días, pues al volver, extendíamos los trajes ahí fuera del rancho para que se secaran. Y hubo un día que me puse al descender, me puse la cámara grabándome hacia mí y resulta que hay un momento mientras voy descendiendo que veo que pasa por delante de las gafas así una especie como de gusano y yo anda y eso y no le di demasiada importancia. Pero Es luego que cuando llegué a casa resulta que puse las imágenes y era una escolopendra, que es como un bicho venenoso que se conoce que se había debido quedar entre la capucha o el chaleco y le dio por salir ahí encima de mi cabeza. Digo, madre mía, sí, esas total que imágenes tengo un. están, bueno, como un montón de vídeos, si queréis buscar en tu canal,
en YouTube están y son buenísimas. Y me encanta eso, que tú, no, buceando dijiste, ah, pues hay algo aquí, pero que no te diste cuenta hasta que viste las imágenes grabándote a ti mismo después. Vaya historia. Sí, también. Mira, nos Tantas preguntaban, horas en el mar. eso, nos preguntaban en cuanto a las medusas, perdón porque van rápido las preguntas, entonces no me acuerdo quién, pero preguntaban que a ver por qué esa interacción de los peces con las medusas. ¿No? A ver si corrían el riesgo bueno, de que les picara o no, o a ver si habitualmente viven con ellas. No se sabe, Sí, claro. bueno, pues son ejemplos claros de especies que al final pues se adaptan a vivir en este tipo de medio, digamos, ¿no? En el que son inmunes a los filamentos urticantes y les sirve pues, también pues, de lugar de protección para otras especies, Porque a ¿no? ver qué se acerca. Es, digamos, como una especie de simbiosis en el que ambos animales pues, se benefician y pasa lo mismo que con los peces payaso y Y las las anémonas, anémonas, ¿no? eso es, sí. Y bueno. Y bueno, eso. Hay un vídeo que me has pasado también. Bueno, hay miles, pero bueno. Uno de una expedición también de Oceana que no es muy agradable de ver. Uno de unas Al focas sí, ya. que. No, igual Sí, haciendo referencia también a esto, que decían, bueno, no lo más fascinante por bonito, sino igual lo más chocante que has vivido puede ser esa experiencia. sí, probablemente a nivel de inmersiones con la Fundación de Oceana, yo creo que ese fue uno de los peores más, de los momentos más fatales, ¿no? Encontramos un grupo pues como de 8 o 10 focas grises pues muertas en el fondo. Y la verdad, cuando estás intentando documentar ecosistemas y de repente te encuentras así con esa escena, además la mayoría eran crías, había alguna madre también y algunas habían quedado pues puestas una junto a la otra. Y bueno, son momentos un poco. Luego al final parece ser que fue de una tormenta, ¿no? Vivían en una pequeña isla que estaba en situada entre Finlandia y Suecia, en el mar Báltico, y parece ser que fue una tormenta y terminaron ahogadas, lo que nos dijeron los científicos, ¿no? Después de estudiarlo. Y luego otro momento también que me impactó muchísimo fue en las Islas Eolias. Encontramos en una de las inmersiones una tortuga que estaba enganchada con un sedal. Y la tortuga estaba muerta, digamos, petrificada en la misma posición en la que quedó intentando salir a superficie. Qué duro es Y luego hablar de momentos, esto, pues, ¿eh? Siempre. de soltar. No, perdona, perdona, sigue. Que también en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad, en este caso, de beneficiar soltando a las tortugas, pues, de sacos, de redes. Eso, que a veces la historia termina bien. Eso también, Sí. ¿no? En los vídeos de las expediciones también se puede ver. Sí, pero digo que a veces. Qué duro es. ¿No? Y cuando hemos tenido alguna charla, pues como por ejemplo la del martes de Marina, hablando de impactos marinos, siempre es duro porque es algo que no es tan agradable de contar como ¿no? Una expedición preciosa con Ya. cetáceos de donde están vivos y les ves saltar y libremente alegres, pero qué importante es también contar cuando la historia no termina bien, ¿no? Para ser Sí, conscientes. desde luego. Yo creo que además los que nos dedicamos a ello, a documentar un poco los mares y océanos, yo creo que tenemos casi el deber y la obligación, ¿no? De al final de ser un vínculo entre las personas que no están muy adaptadas, digamos, a ver las cosas marinas, pues eso, el también enseñar y mostrar lo que estamos haciendo mal con los mares. Es importante esta labor. Sí. Ya sea en impactos, eso directamente, ¿no? De muertes, como has comentado, las tortugas, las focas, o también lo que me comentabas de los plásticos también, ¿no? A grandes profundidades, los que llegan, igual que llegan a las playas, en grandes profundidades Sí. también las habéis visto, ¿no? En expediciones. Exacto, sí, es un poco lo que comentaba Elena el otro día, ¿no? Que hay sitios en los que está llegando la basura mucho antes que nosotros. Es algo increíble, ¿no? Sí. Ver cómo, pues, a día de hoy, pues, cada minuto se vierte el equivalente a un camión de plásticos y basuras al océano. Sí, Es de sí. locura, vamos. Y esto ya nos da pie
a hacer una labor increíble, bueno, una de tantas en tu caso, pero una que especialmente me fascina porque es para los más pequeñitos, ¿no? Que es la serie documental de Secretos del Océano. Sí, bueno, Secretos del Océano, la verdad es que es un sueño cumplido, ¿no? Es algo que cuando era joven jamás pensaba imaginar, ¿no? Que podría crear mi propia serie, y para lo cual también tengo que agradecer a Candy Vicente también la colaboración con la que estoy teniendo, también a John Miguel y a Hannah Harvey también por la labor que están realizando. Y la verdad es que trata un poco, pues, de crear una corriente de concienciación entre los más jóvenes para, de alguna manera, pues eso, inculcarles el valor tan importante que es el proteger el medio ambiente en general y sobre todo los océanos, ¿no? Sí, Y bueno, para mí es de. una ilusión tremenda el llevar a cabo este proyecto. Sí, vamos, a mí me parece increíble, increíble porque además eso, si queremos cambiar cosas, también es muy importante contársela a los pequeñitos. Y bueno, ya hay un par de capítulos también que los podéis ver en YouTube y eso, las cosas que cuentan me gustan porque son muy científicas o técnicas, digamos, pero explicadas para que los niños la entiendan, ¿no? Y es muy importante educar en ese sentido para que, bueno, ellos también son parte de la sociedad, con lo cual que también. Muchas veces son los propios niños que después de ver eso en el cole, ¿no? Porque también vas a coles a veces, o después de ver eso en la tele, son los que luego van a casa y le dicen a los padres, uy, no, esto así no, hay que reciclar, o hay que, ¿no? También se educa en el sentido inverso. Sí, yo creo que es súper importante el empezar por los pequeños. Casi las generaciones nuestras ya casi es como para darlas por perdidas, pero Bueno, siempre no, se quedan no, mucho tampoco más vamos con. a. Aquí Sí, no. decimos que en tanta que es que cada gota cuenta, o sea que todos tenemos Exacto, sí. un poquito que aportar. Sí, podemos hacer mucho a nivel individual y personal, Eso, la verdad que sí. sí. Pero bueno, es importante desde pequeños que lo lleven por delante, ¿no? Además, eso, sobre esto también nos preguntaban a ver si hay apoyo de la administración para la documentación de ecosistemas marinos. No sé si este es un Bueno, ejemplo de, o bueno, o por lo menos que en este caso, ¿no? Entiendo que es algo que surge de ti, pero bueno, ¿cuál es tu percepción o tu experiencia? si te digo la verdad es que a nivel nuestro tampoco hemos estado muy por buscar financiación o en la administración y cosas así, ¿no? Pero bueno, sí me consta que hay varios caminos en los que se puede seguir para poder, yo qué sé, a través de la Fundación Biodiversidad, por ejemplo, financian proyectos que son pues bueno, que tienen que ver con el medio marino, sobre todo la preservación de la biodiversidad, ¿no? Y seguramente que hay fórmulas. En nuestro caso, pues bueno, pues ha sido un poco crear la serie y a partir de ahí es que ha sido una locura, la verdad. Pues llevándolo a festivales, porque por un lado está lo que es la serie documental, que va un poco más dirigida al público infantil, y por otro, pues hay un documental que estamos, pues bueno, presentando en diferentes festivales. Hace poquito estuvimos en la isla de Cozumel, hemos estado aquí en España, pues en las Baleares, en Madrid, en el Festival de Cine Submarino de San Sebastián, en Irún, en Hondarribia, en Valencia, en un montón de Por sitios, y al Castro, final es que hay no veces damos que por a. Castro mucho no pasas, ¿eh? Bueno, al final hay que moverse un poquito, ¿no? Sí. Sí, y en ese sentido también nos preguntaban a ver si crees que la fotografía es una herramienta muy útil para como conservación y educación. Sí, indudablemente. La verdad es que somos eso, un poco lo que decía antes, ¿no? Un vínculo entre las personas que no están muy en contacto con el mar y bueno, es una herramienta fabulosa para documentar, pues, lo que está sucediendo en los océanos, ya tanto a nivel científico como ilustrativo, como de conocimientos, divulgación. Tiene su labor buena, la verdad que sí. Sí, sin duda. Y de hecho, bueno, relacionado con esto, también nos preguntaban
que cómo ves la opinión sobre el impacto que puede tener el buceo por el hecho de, bueno, como industria, ¿no? O ya como particular, el hecho de desplazarte a otro lado del mundo para documentar alguna especie o algo en concreto. Esto creo que surge un poco del debate, ¿no? De cada Sí, no, uno, la ¿no? verdad Sí. que lógicamente pues todos tenemos un impacto con nuestras acciones. Al final, si te mueves mucho, pues tienes más impacto, lógicamente. Pero bueno, yo creo que en el caso pues de los que nos dedicamos a esto, es más importante la labor que hacemos de divulgación, ¿no? Que el propio, bueno, el impacto Sí, que podamos sin tener en el duda. medio. De todas Sin maneras, duda. siempre hay que tener cierta cautela, ¿no? En el momento de estar en el fondo marino, por ejemplo, no muchas veces a nivel de fotografía descuidamos, estamos tan centrados en lo que tenemos que hacer, ¿no? Que olvidamos a veces en ocasiones el respeto hacia el medio. Y esto siempre hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Sí. Sin duda. Además, eso. Hablando de esto, ¿no? A mí me recuerda una vez en un cole, hablando con los niños sobre tipos de contaminación, que a ver qué tipos de contaminación había, que esto te lo he contado. Y un niño contestó, la contaminación obligatoria y la que puedes elegir. Y yo me quedé como, ¿cómo? Porque claro, yo me esperaba pues, que me dijera, bueno, pues la física y la química, ¿no? Que me hable del petróleo o que me hable de los plásticos. Pero me dijo esto y me pareció algo súper sensato y muy inteligente, porque dije, oh, claro, porque hay un tipo de contaminación que vale, somos humanos, no somos otra especie, tenemos que tener un impacto porque necesitamos industria, necesitamos infraestructura y tal, pero luego hay otras cosas que tú puedes elegir. Puedes elegir ir en bici o puedes elegir ir en coche, a depende de qué sitios, o puede, ¿no? O sea que llevando esta norma básica de un niño que me pareció fabulosa. Es un claro ejemplo de ti, ¿no? De ti y de mucha gente. Quiero decir, hay cosas que sí que hay que tener un poco de impacto, incluso en la ciencia, para investigar, etcétera, pero después se puede contrarrestar con otras acciones donde, ¿no? Eres consciente y gracias a esa ciencia que ha demostrado esas cosas, tenemos el conocimiento suficiente como para poder elegir y hacer buenas acciones también, ¿no? Sí, indudable. Además es un campo muy, muy amplio, Ana. Yo creo que aquel que quiere colaborar con, pues eso, con que dejemos un mundo mejor, hay muchísimas opciones. Ya sea pues desde limpieza de playas. Me viene ahora a la mente, por ejemplo, en el caso de ver ballenas, de la compañía esta, que para borrar lo que es la huella de CO2 que generan con el barco, Sí, pues plantan luego a árboles. final de año, pues todos vamos ahí a plantar árboles. Con Lurgaya también, que es una fundación que hace Sí, una labor increíble. Increíble, sí. encomiable, la verdad que sí. Sí, Y sí, siempre sí. hay donde elegir para, bueno, pues, para que dejemos un legado mejor, ¿no? A las generaciones que vienen por detrás. Sí, sin duda. Sin duda. O sea, que quien quiere, puede. Y aquí intentamos eso, dar cabida y voz a diferentes personas que admiramos un montón y que estáis haciendo una labor increíble, con lo cual, bueno, que cada uno elija a ver en qué quiere, pero que si quiere algo, está claro que puede aportar ahí su gotita de ayuda para mejorar el planeta, ¿no? Sí, está claro. Y de Está claro, hecho, sí. mira, una pregunta que a mí me ha llamado mucho la atención porque era algo que tenía ahí, pero no me acordaba, porque yo era pequeñita. Una pregunta que viene en relación a un rorcual que apareció en 1997 en Oriñón y que apareció con 50 kilos de plásticos. Y esto en Cantabria, claro, fue muy sonado, ¿no? Yo paso un montón de tiempo en Cantabria, ya lo sabes, y sí que lo recuerdo como que era la primera vez que se hablaba, o por lo menos que percibía esto, del tema de los plásticos. Y nos preguntaban, a ver si crees que marcó un antes y un después en la conciencia de la gente, ¿no? El tener un ejemplo ahí cercano de que algo está ocurriendo, a veces, ¿no? Sirve para cambiar conciencias. Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque yo creo que sí que marcó, sobre todo en las personas que estuvimos allí con ella. Yo creo que prácticamente todo el mundo que estuvo allí se le quedó grabado las imágenes, ¿no? De ver cómo la ballena intentaba ahí
recuperarse y salir a alta mar y no lograrlo, ¿no? Y no sé hasta qué punto con ese suceso, pues de alguna manera es que hoy en día allí, en aquel momento sí que fue una novedad, ¿no? Y como tú dices, yo creo que fue de los primeros casos que hubo aquí, incluso a nivel de la cornisa cantábrica, que se Sí, diera tanta seguro. cantidad de plásticos en el estómago, y esto hace 23 años creo que fue. Y a día de hoy, pues es una tónica general. Ahora recuerdo, hace poquito salió un informe de la Universidad de Plymouth, que analizaron 50 animales que habían quedado varados, y de esas 50 animales, de 10 especies de diferentes, de ballenas, delfines, focas Sí. grises, y en el 100% han encontrado trazas de plástico en el estómago, ¿no? Sí, Lo cual sí. no, nos indica que prácticamente cualquier animal marino pues está ingiriendo, e incluso ahora nos están diciendo los científicos que también los seres humanos Sí, sin duda. pues contamos con ello, ¿no? Sí. Y de hecho, así para ir ya acabando, porque bueno, hay un montón de preguntas, pero al final Instagram nos marca el tiempo. Si fuera por nosotros, estaríamos aquí 8.000 horas. Pero bueno, en relación a. Ahora, ¿no? Durante este parón que estamos viviendo a nivel planetario, que estamos muchos, ¿no? Muchos países estamos confinados en nuestras casas, se están haciendo virales o están corriendo un montón de imágenes de sitios donde aparecen, ¿no? Delfines que están entrando en el puerto, que unas orcas y bueno, de hecho, a mí, no sé si a ti, pero a mí me ha llegado la misma foto de una orca saltando al lado de un barco y me han dicho que era Cabo Panchichaco, otros, ¿no? De Galicia que me dijeron, mira, cerca de Fisterra, otros me dijeron, mira, en Tarifa, y era la misma foto. Y entonces, en relación a esto, me parece algo curioso si, de la relacionado con las fake news, ¿no? Que muchas veces se hacen virales cosas, pero que bueno, que realmente para saber si hay un impacto positivo o si ha mejorado algo el ecosistema marino durante este tiempo, habrá que hacer sus pertinentes investigaciones para tener datos científicos de esto, ¿no? Y de hecho me contabas que un ejemplo de una fake news ocurrió con una foto tuya. Sí, es verdad, con un calamar gigante ahí en Pechón, en la frontera entre Cantabria y Asturias. Pues sí, vi por el Facebook, para que luego digan que las redes sociales no tienen nada bueno. Encontré por el Facebook que había un calamar gigante, y nada, yo creo que en una hora estaba ya en el otro extremo de Cantabria. Y sí, y llegué y estaba pues un animal fascinante, ¿no? Había acabado de varar allí el animal, que es, bueno, es un bicho que llama la atención, sobre todo por la dimensión, ¿no? Imaginarlo eso Sí. en el mar, luchando ahí contra los cachalotes, pues es. Y bueno, pues sí, luego lo subí a internet, y a raíz de ahí, pues hubo una empresa de California que genera noticias así un poco sorprendentes, y resulta que había recortado lo que es el calamar y lo había pegado en otra foto de una playa de, no sé si era en Chile. Se había cogido esta foto, que es tuya, de aquí de Eso Cantabria, es. con otra foto. Y generó esa que se ve ahí, eso es. Y bueno, parece que las dimensiones son mucho más grandes. Creó la noticia de que era, pues, porque había sido después de lo del accidente de Fukushima, y que probablemente pues venía de ahí el gigantismo, ¿no? En este caso. Y bueno, generó una noticia que al final, al día siguiente, tenía millones de visitas. Y Sí, de alguna manera alucinante. intenté ponerme en contacto con ellos y no hubo manera. Pero Sí, o bueno, sea que al este final me quedo que es No, Didi. la fotografía así que más he vendido de todas las que tengo, ¿no? Y la verdad es que fue increíble el ver cómo salió en cantidad de medios de comunicación. Incluso en Estados Unidos me la pidieron para poner de ejemplo en las escuelas, para, bueno, pues ver lo que sucede a veces cuando publicamos en internet, ¿no? Y la importancia Y de ver cómo. usar siempre
bases de datos o webs para informarte que sean de verdad científicas, ¿no? Que demuestren que es cierto esos datos que están poniendo, que no es un montaje de un calamar que parece de, bueno, 100 metros o más. No sé, vamos, en proporción a los humanos en la foto que pusieron. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, con esto nos quedamos para crear. Bueno, interés por no informarse un poquito más en webs científicas y que veremos en un futuro a ver si es verdad que hay mejoría, que ojalá en los océanos por este parón. Ahí estaremos pendientes. Esperemos que sí. Yo creo que este parón a nivel de medio ambiente y naturaleza lo está viniendo de madre. Sí, la Está verdad es que beneficiando un sí. montón. Tú estarás ya contando los días, ¿no? Para volver al Uf, agua. aquí tengo las gafas ya para ir poniéndomelas en cuanto den la salida. Sí. Sí. Claro, porque muchos de tus proyectos, ¿no?, se han parado. Ahora hay otros que están ahí a la espera. Así que. Sí, de hecho nos pilló en Brasil y en México, estábamos cuando sucedió y tuvimos que venir para aquí y bueno, tomarlo con paciencia No queda y de otra. alguna manera pues eso, seguir Pero tirando bueno, para eso, eso. adelante. Estaremos pendientes, muy pendientes. Te seguiremos de cerca de todo lo que hagas. Y nada, que muchísimas gracias de verdad por haberte subido a bordo de esta aventura virtual que estamos haciendo en Tantac, que es un gustazo y que sobre todo sé que Carlos y Hugo están tomando nota de toda esta charla. Así que eso, que muchísimas gracias por todo, Quique. Un placer, de Nada, verdad. hombre, el placer ha sido mío y nada, gracias también a todos los que habéis estado ahí Sí, sin y duda. la verdad es que no he dado tiempo a responder muchas de las preguntas, pero intentaremos responder en estos días y que quede pues todo un poquito mejor, ¿vale? Sí, Un eso es. abrazo y cuidaros y que vaya bien lo que queda de cuarentena, que ya queda poquito, mucho Ya ánimo. queda poco, ya queda poco. Así que eso, muchísimas gracias, Quique, y muchísimas gracias Nada, a todo gracias el a ti. mundo. Es un placer teneros aquí. Nos vemos. Vamos a hacer otra charleta especial el domingo, ya os iremos informando, y después, como siempre, los martes y los jueves. Así que muchas gracias. Qué bien. Un Chao, saludo, hasta Quique. luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego.